Hola, qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. El hombre está de vuelta. ¿Cómo, ¿Cómo le va? va? Bien. ¿Usted cómo le fue? Muy bien, muy bien. Por bien, sorte. sí, sí, un poquito y un poquito, una semana de trabajo. Una semana de, de paseo familiar sí. y nada, muy bien. Y la gente pudiente hace. Y hace somos estas así, cosas. humildemente. Bien, <laughs> bien ¿Y muy parientes, muy, muy todo. Inter... ¿Eh? ¿Parientes, amigos? Un, sí, un sobrino en particular en Italia y en España. Bueno, la parte realmente interesante de, de ver qué está pasando en ese país en un seminario con el Banco Santander, qué está pasando en ese país y cómo están viendo a la Argentina, ¿no? Que uh -huh. el gobierno español, como todos sabemos, no las tiene. Todas. No nos tiene en, la, en buena mira, digamos. <laughs> Bueno, antes que nada quiero agradecer por las botas, objetivo, a, a Valeria, que me mandó estas botas divinas. Muchísimas gracias. Y vamos ya a presentar a nuestro invitado, que es Jerónimo Venegas, Jerónimo el Momo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Partido Fe, secretario general de la UATRE, hombre de, del sindicalismo histórico. Momo, gracias por estar acá. No, al contrario, bueno, gracias a vos, Ani. Eh, el, el tema más importante hoy, sin ninguna duda, el tema que va a ocupar todos los medios, es el tema del paro de camioneros, que por el tema de, a ver, el impuesto al, al salario, ¿no? ¿Está, sí. ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? Un impuesto distorsivo al salario, ¿no? Un impuesto que el trabajador no debería pagar, porque vos sabés, Ani, que cuando una empresa paga impuesto a la ganancia dentro del costo de la empresa está el costo salarial también, o sea, uh -huh. eh, pero acá, eh, aparte de cobrarle a la empresa impuesto a la ganancia por la renta que ha tenido, lo sacan al trabajador y le cobran también impuesto a la ganancia al trabajador impuesto que, bueno, hoy se quedan con las horas extras, con el aguinaldo, con los aumentos salariales. Con gran parte de la negociación paritaria, ¿no? claro, claro, con gran parte de la negociación paritaria, acuerdos de parte del sector empresario y del sector de los trabajadores. Bueno, esto es lo que es eh, imperdonable, ¿no? Un gobierno eh, más allá de que haya generado este monstruoso presupuesto y tenga que darle de comer a ese monstruoso presupuesto, que son todos ellos este antro de corrupción que genera el gobierno, eh, bueno, eh, están perjudicando a los trabajadores y yo creo que este paro que ha hecho Moyano, este paro que ha hecho Camioneros hoy, es parte de lo que viene, porque nosotros el día miércoles los vamos a reunir en la CGT y seguramente, ¿por qué no decirlo? salir con un paro nacional. ¿No es cierto? El reclamo por el mínimo no imponible, las asignaciones familiares para todos los trabajadores. Mm -hmm. Bueno, eh, salarios eh, como los jubilados. Los jubilados no pueden vivir con el salario 1.800 pesos. Todas estas cosas no pueden pasar en este país. Venirás, por eso. Ustedes, por lo que entiendo, no, no están diciendo suban el mínimo no imponible, sino directamente eliminan el impuesto a las ganancias no, en el caso de la relación de dependencia. Es un impuesto distorsivo mm. al trabajo. Un trabajador no debe pagar para trabajar, ¿cómo puede ser que un trabajador, además de poner todo el esfuerzo corporal, el esfuerzo mental, tenga que pagar para trabajar? Esto es inadmisible. ¿no? ¿Hasta determinado salario sería o sería cualquier trabajador no, yo digo, en relación de dependencia. Yo digo El mínimo no imponible hay que quitarlo, el mínimo no imponible es un impuesto distorsivo al trabajo y no debería existir. ¿no? Ahora, Momo, el otro tema es... Eh, ¿Qué piensan de esto? Seguramente coinciden con, con ustedes. Hablé con gente de la UTA, con gente que es claro. supuestamente de la CGT eh, oficialista. ¿Piden lo mismo? O sea, Caló pide lo mismo, Viviani pide lo mismo. Eh, ¿Por qué no? ¿Esto de alguna manera el gobierno los, los va a obligar a, a juntarse otra vez? Sí, yo creo que si no lo juntamos, los trabajadores se van a juntar. Porque acá yo siempre lo repito: se va a dar una frase de Perón con los dirigentes a la cabeza o la cabeza a los dirigentes. Yo creo que los dirigentes los tenemos que juntar y empezar a trabajar mancomunadamente, ¿no? Por la gran mayoría de los trabajadores que están en una situación, ¿no es cierto?, de desencanto. Además, tenemos una inflación, ¿sabes? Ani, que sí. la inflación carcome el poder adquisitivo del salario, además de, de sacarle el mínimo no imponible, no tener asignaciones familiares, encima la inflación que permanentemente está deteriorando el salario. Luis, ¿vamos a, a un corte? Así vamos a un corte. Me gustaría saber, vamos para después del corte, si efectivamente ya hay conversaciones, aunque no sean públicas, con la CGT oficialista en, en este sentido, en esta dirección. Ya volvemos. ¿Cómo no? Dale.